Hoy día vamos a hablar del documental Entre el Hierro y el Mar, un documental que ha generado polémica y que también diversos sectores económicos no quisiera que tú veas. ¿Qué habla el documental Entre el Hierro y el Mar? Presenta diversos impactos de la actividad minera en Marcona, donde se encuentra la transnacional china Shougang. El documental tiene dos temas importantes. Por un lado, habla del comportamiento empresarial de esta empresa china en el tema laboral, en el tema de disputa territorial y en el tema ambiental. Y por otro lado, presenta el tema de ausencia del Estado. Marcona extrae hierro desde hace 67 años. Es el primer distrito productor de hierro en el Perú. Sin embargo, por ejemplo, no cuenta con servicios básicos como luz y agua. Y desde hace cerca de 6 años no tiene un hospital. Esa es la realidad de Marcona. El territorio de Marcona, el 78% de su territorio está concesionado. Está en manos de 2 empresas mineras. El alcalde de Nazca ha manifestado que no cuentan con un hospital porque el territorio donde estaba el anterior hospital está concesionado. Otro tema importante que narra el documental de las voces de los propios trabajadores mineros de Shougang es el tema de violación de derechos laborales. Por ejemplo, la mina Shougang desde el año 1993 ha violado de manera sistemática los derechos laborales de los trabajadores mineros. Y en 2018, la empresa Shougang fue denunciada ante la ONU por violación de derechos laborales. Desde Lima, desde el Poder Ejecutivo, desde el Ministerio de Energía y Minas y desde la Sociedad Nacional de Minería, se habla que la minería es crecimiento y desarrollo. Sin embargo, en zonas de influencia directa, son zonas que reflejan la paradoja de la maldición de los recursos naturales. Son zonas que se encuentran totalmente devastadas, que sus aguas están contaminadas, que sus suelos están contaminados y que las poblaciones, por ende, están contaminadas. A partir del estreno del documental, hemos recibido como respuesta una campaña de difamación de manera sistemática. Incluso en el estreno del documental en Ica, se ha movilizado una portátil en el cual nos agredieron de manera verbal y han querido interrumpir la proyección del documental. Sin embargo, no lo lograron. Ha habido mucha acogida de parte del público y estamos recibiendo actualmente diversas invitaciones para proyectar el documental de manera gratuita. Nosotros les invitamos a que nos escriban a hiperactivacomunicaciones@gmail.com para que podamos proyectar en diversos espacios culturales, en universidades, en charlas con jóvenes, de manera gratuita. Es importante visibilizar el documental porque Marcona no es el único caso de la actividad minera en el país donde no se ve crecimiento ni desarrollo. Sucede en muchas partes del país. Sucede en Cerro de Pasco, La Oroya, Espinar Cusco, Andoas Loreto, que son zonas extractivas donde hay ausencia del Estado, hay pobreza y mucha desigualdad. Soy Maga Ceballos, directora de Hiperactiva Comunicaciones y del documental Entre el Hierro y el Mar. Les invito a seguirnos en nuestra plataforma informativa El Gran Angular, donde estaremos publicando un especial multimedia que refleja el impacto de la actividad minera en Marcona. Y también invitarles a que puedan ir a ver el documental que estaremos proyectando durante todo el año en diversos espacios culturales, en universidades, en charlas, seminarios. Queremos que este tema pueda ser discutido ampliamente y podamos concientizar al país sobre el rol de la minería en el país.